Durante este fin de semana se logró el decomiso de 35 kilogramos de pirotecnia en los operativos que realizó Protección Civil con el fin de salvaguardar la integridad de los celayenses, mencionó el titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Irán Álvarez de la Rosa. Bueno, nosotros por parte de Protección Civil más o menos juntamos una cantidad como de 35 a 40 kilos. Esto fue en diferentes puntos, en la colonia Los Pinos, en lo que es Paseo del Campestre, lo que es la Ciudadela y en la colonia Bosques. Agregó que dichos decomisos se realizaron en casas habitación, situación preocupante. Estos operativos son en conjunto con fiscalización para abarcar más áreas del municipio. Fiscalización se iba a encargar de la venta de mochilas con sus inspectores. Nosotros estábamos en casa habitación, ya que aquí nosotros tenemos que evaluar el riesgo. Tuvimos que checar algunas otras requejas. De reportes se recibieron casi unos 40 reportes en diferentes puntos, pero pues era como especie de broma para que la gente distraer. Álvarez de la Rosa indicó que los operativos seguirán realizándose hasta después del 6 de enero. Asimismo, dijo que a causa de la pirotecnia se han tenido algunos reportes de incendios y quemaduras no graves. Tuvimos 32 incendios. De los 32 incendios, fueron dos casa habitación. No tuvimos personas lesionadas en los incendios. Las personas que sufrieron algunas quemaduras fue por cohetes, precisamente, y por algunas fogatas, si no mal recuerdo, fue el reporte que nos estaban indicando. Pero casa habitación nada más tuvimos dos, un deshuesadero, el camino a Jofre, y todos los baldíos y el deshuesadero, unas pacas, todo fue por cohetes. Finalmente, el funcionario dio las recomendaciones y esperar que la ciudadanía tome conciencia de los daños que estos ocasionan. Yo creo que necesitamos hacer conciencia, mirar un poquito nada más atrás de lo que ocurrió, porque desafortunadamente son niños los que salieron perjudicados, lesionados, y ahorita lo que tenemos, mientras que haya demanda de compra de cohetes, va a haber venta clandestina. Ahorita nosotros hemos tratado de hacer conciencia. De hecho, algunos de los juegos pirotécnicos que se decomisaron en la zona centro, en el área del barrio del Zapote, fue a niños. Y hablamos con los papás y desafortunadamente los papás se enojaron. Con imágenes de Óscar Ortega para Vía Noticias, Blanca Mireles.